Cuando se pega la brisa, tu rama se jamaquea y se dibuja el paisaje. Y la tarde veranera, tú perfumas la llanura. En noches de primavera, cuando la luna te alumbra, que va pasando serena. Palmares de calabozo te llevaré cuando vuelva. Un lamento de tristeza, si de tristeza se escucha por tus praderas. Apreciando el horizonte en las tierras guariqueñas, donde todo es poesía. Vuela la copla altanera, me abrí por la lejanía, caminos y polvaredas. Palmares de calabozo, me prendí de tus bellezas. Cuando te pega la brisa, su rama se jamaquea y se dibuja el paisaje. Con la tarde veranera, tú perfumas la llanura. En noches de primavera, cuando la luna te alumbra, que va pasando serena. De calabozo te llevaré cuando vuelva. Un lamento de tristeza, si de tristeza se escucha por tus praderas. Cultivando patria, por aquí estamos con el compañero Ali. Nuestro segmento cultural extraordinario, el conjunto de los hermanos Castillo, de acá de Calabozo. Allí nos acompañaron Gillian con esa hermosa voz que parece un tucucito, pues la tucucita de Calabozo. La vamos a bautizar aquí. No me vaya a pasar lo que me pasó con Yurma allá en Portuguesa, que le puse la corocorita. Me dice, las corocoras no cantan, me dice ella. Menos mal que andaba de rojito ese día. Le dije, bueno, pero es que este está de rojito. Gillian Castillo, extraordinaria voz, hermosísima. Jerickson Castillo en el arpa, el hermano mayor. Johnny Acevedo Castillo en el 4, por allá está metido escondido. Miguel Castillo en el bajo. Allá están los hermanos Castillo, son, bueno, pues, inigualables. Y Giovanni Rodríguez en las maracas, que están ahí. Giovanni Rodríguez Castillo también. Y los bailarines son los niños del grupo de cuerdas Zapateando entre las cuerdas. Perdón, del grupo de la escuela Zapateando entre las cuerdas. Julio César Reyes, de 13 años, y Oscana Regina Laya, de 9 años. Una niña hermosísima. Un aplauso para ellos, pues, de nuestra comuna. Productores revolucionarios, aquí está Sofía, que nos va a explicar este exquisito sancocho. Este no es sancocho, este es un palo a pique típico de los llanos, desde Apure, pasando por Barina, Portuguesa, Cojedes, usted consigue el palo a pique. ¿Qué era el palo a pique? Era una empaliza de estaca, por allí, esa que está ahí, pues, que uno las entierra allí, aquellas pigas que están allá, aquellas estacas que están allá con ese alambre púa, marca moto, decían antes en la cuña, alambre marca moto. Y esas estacas, bueno, están allí y impiden que el ganado se salga y delimitan el terreno. Así el llanero le puso a esta sopa, que Sofía nos va a explicar cómo se prepara esta exquisita sopa y esa leña con la que están cocinando. Sofía. De puro fogón. Bueno, buenas tardes. Desde aquí del Consejo Comunal Vaca Vieja, vamos a presentarles ahorita los ingredientes que se utilizan para el palo a pique, que son directamente producidos en el Consejo Comunal Vaca Vieja. Aquí tenemos la ullama, que es producida ya mismo en el Consejo Comunal Vaca Vieja. Humildemente, pues. Tenemos los topochos, también son producidos en el Consejo Comunal. Mire. Tenemos los ajíes, que son producidos en el Consejo Comunal. Aquí está, mire, ajíes y cebolla. Aquí está, mire,
Esto no es cubito ni nada de eso artificial, esto es de verdad. Y estos ajitos que están aquí que vienen de los Andes. Entonces no lo produjeron aquí. No, y tenemos también el cilantro, lo que llamamos cilantro de monte. Esto lo consigue usted por aquí, mire, esto huele rico. Esto es lo mejor que tenemos nosotros para el palo a pique y la sopa de gallina. Esto nos lo da la madre tierra. Y tenemos también la producción de queso, que lo producimos allá en el Consejo Comunal Vaca Vieja, por medio de lo que es la producción ganadera. Eso es lo que queda del queso, porque eran tres toletes de este tamaño. Entre Pedro Malaver y Anita y el equipo de Vive, bueno, se raparon el queso. Yo quería aprovechar la oportunidad para destacar que nuestro programa, que lo ha reportado mucha gente, pues que lo está viendo los miércoles en la mañana a las 8:30 por el canal 8, pero también lo transmiten los domingos, ¿a qué hora, Anita? Los domingos en Vive Televisión, el canal del Poder Popular, a las 10 de la mañana por Vive Televisión, los domingos. Y en la mañanita, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, por el canal 8. El canal 8 por Venezolana de Televisión, el canal de la Revolución, pues también, Vive también es de la Revolución. Y a las 12 del mediodía en TV Fan. TV Fan, si usted se levantó tarde porque el sábado se metió una perola de palo a pique, pero le metió guarapo también ahí, piche, ahí, y no se levantó temprano, bueno, usted a las 10 de la mañana, tranquilito, prende Vive, lo ve allí. Si se le falta un segmento, al mediodía, ahí está. Ajá, ¿ves? Se repite los miércoles. A las 12, por TV Fan, repito, 7 de la mañana, domingo en BTV. 10 de la mañana, domingo, en Vive Televisión. 12 del mediodía, TV Fan. Ahí está nuestro programa. Y el miércoles, a las 8:30 de la mañana, hay una reposición por el Canal 8. Si usted tiene mucho trabajo y tal, estilo otro, y llega de madrugada a su casa, ¡ah, facilito! Usted se mete en la computadora y busca ahí un programita que se llama YouTube. Es decir, tu tubo, pues. Eso es lo que significa YouTube. En tu tubo, y usted coloca ahí Cultivando Patria. Y ahí va a ver la foto de estos pocos locos que estamos aquí en este programa. Y usted coloca ahí y ve segmento por segmento, el que usted quiera. Ahí están todos los programas, los 10 programas que hemos transmitido están allí. Así que en YouTube todos los días, a la hora que usted quiera. Y si usted quiere la primicia, el sábado a las 11 de la noche ya está en YouTube. Pero para que no se pierda la primicia es mejor verlo por Vive Televisión, por el Canal 8 y por TV Fan, que está tranquilito ahí acostadito el domingo, esperando que Miriam Arcia, que es una tremenda cocinera, nos prepare este palo a pique. ¿A qué hora comenzamos este palo a pique, Miriam? Como a las 9 de la mañana. Y está llevando candela. ¿Qué lleva ese palo a pique? Frijol con las costillas secas. Vamos a buscar ahí una cucharita y un cucharoncito y aquí. Auyama. Mira aquí, mira. Topocho. Y la leña que huele sabor. Mira, aquí está, mira. Aquí hay frijol cuarentón, uh-huh, o frijol bayo, sí, señor, que está aquí, mire, comuna, y el arroz, ese arroz de aquí, mira, aquí está, la costilla sí te escasa. Mire, como buena llanera, Sofía dice, es que está abajo, dice, el llanero si no pierde, empata, y si no lo muerde, lo babosea, alguna de las dos cosas, pero nunca le gana, muy difícil que usted le gane un llanero. Mire, que no tiene costilla, sí se halla, pero está en el fondo. Tiene que buscarla. Hay que meterse más para adentro, ¿verdad? Claro. Y salirse más para afuera, como dicen. Para los que no creen que meterse para afuera también es factible. Cuando usted agarra un botón y lo pasa por la camisa, ¿qué está haciendo? Lo está metiendo para afuera. Así que, ojo, se puede meter para afuera y se puede meter para adentro también. Para los gramáticos. Ajá, aquí está, pues. Vamos a invitar a Pedro Malaver para que les guste. Échale un poquito ahí menos para que rinda. Mira que somos muchos. Esto está más caliente que plancha de asiático. Aquí está. Está muy caliente, por eso no lo vamos a agarrar. Miren esta sopa, ponchame aquí, José Manuel, mira. Esto es cochino light, costillita seca, que se coloca allí, ¿verdad? Aquí usted puede ver cilantro y monte, el arroz, el frijol 40, y por aquí está el topocho, mira. El topocho que le da un sabor extraordinario. Además, el topocho es una comida muy sana. ¿Ves? Aquí tiene papa, aquí tiene todo. Mira, aquí está picadito, mire. Usted lo pica aquí en esta totuma. Una totuma hecha de tapara. De tapara, de la mata del taparo. ¿Ves? Aquí tiene el topocho picadito, la uyamita, el cilantro de monte, el ají dulce. Este ají dulce, tiene muy picante. Y esta uyamita, miren esta uyamita que está aquí. Una pelusa, pues. Y este quesito que sí le vamos a dar un machetazo aquí, un machetacito para probarlo.
este quesito llanero, mientras allá Jocelyn, ¿qué nos tiene preparado allá? Gillian es la cosa. ¿Qué nos tiene preparado? Hay un joropo. Es posible un gabán ahí, que a mí me gusta mucho el gabán. Semana con otro programa de Cultivando Patria, la escuela virtual del productor y la productora del campesino y la campesina de Venezuela y del mundo. Muchísimas gracias. Nadie me aparta, no me meto con lo ajeno, más si de amores se trata. Así de amores se trata para un hombre, su mujer si la trata con confianza, para el caballo buena silla y el jinete que lo avanza. Y el jinete que lo avanza, buena soga para el toro, buen toro por las estacas. Nace en un pueblo criollito donde la Semana Santa es más linda y verdadera, más religiosa se trata. Las fiestas del Nazareno que nos bendice y nos guarda a turistas y nativos con cantos que son del alma. Por eso soy parrandera, con esencia de sabana, con el sabor de conuco y los recios de la palma.